En los últimos años, Venezuela se ha convertido en uno de los principales emisores de migrantes a Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de este país, la CBP, el país sudamericano se encuentra solamente por debajo de México en cuanto a las nacionalidades de inmigrantes que se han registrado en lo que va de este 2024. Esto se debe a varias razones, entre ellas las crisis sociales y políticas que hay en ese país, pero también en la expansión del grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua. Este grupo, que es considerado el más peligroso de Venezuela y uno de los de mayor alcance a nivel de América, tiene operaciones que se extienden desde Chile, Perú y Colombia hasta México y los estados de Texas, Florida, Nueva York e Illinois, aquí en Estados Unidos. Robos, secuestro, tráfico de drogas y personas, así como prostitución, son algunos de los crímenes en los que el Tren de Aragua está inmiscuido, aunque de acuerdo con agentes de la CBP, estos miembros, la banda venezolana, están dispuestos a realizar cualquier actividad ilícita siempre que les genere recursos. De hecho, el grupo, que es considerado como la estructura criminal más poderosa de Venezuela, ya extendió su operación hacia el cruce de migrantes, esto entre la frontera de Estados Unidos y México, entre ellos, pues jóvenes que son reclutados u obligados para delinquir con el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos. Aquí, en Ciudad Juárez, hay unas comunidades en la periferia de Ciudad Juárez donde ha habido muchísimo reclutamiento de la población de jóvenes, o sea, precisamente de los jóvenes, para cruzar drogas, ¿no? Los obligan a cruzar drogas. Yo tengo unos amigos en el sistema penal aquí en Estados Unidos, en la oficina, por ejemplo, del defensor público del gobierno federal, y hay muchos de ellos que se dedican, o sea, su trabajo es dedicado a eso, a defender a esos jóvenes que lastimosamente están involucrados porque están obligados a pasar la droga. Y ha habido hay unos pueblos enteros que están totalmente controlados por el crimen organizado en la periferia de Ciudad Juárez, aquí mismo, en esta frontera, solo unos kilómetros de acá. Hay un control total de esos pueblos y los obligan a pasar la droga. Los jóvenes no tienen otra opción. Y hay unas personas aquí en las cárceles federales del Paso, jóvenes, que lastimosamente fueron víctimas de ese tipo de violencia. Básicamente, hasta muchas veces no hablan la policía local, a veces los extorsiona. Hay como crimen organizado que no los dejan acercarse al cerco, acaso que paguen tanta cantidad. Secuestros, hay muchos secuestros. Sabemos que muchas personas que no llegan o que son devueltas, o hay personas que mueren en el camino también. Entonces, lo de los secuestros es muy triste y sabemos que eso es una realidad también que está pasando. Y lo que pasan durante los secuestros también es terrible, lo que nos cuentan, ¿no? Más o menos. Eso estadísticamente se sabe hace años también que las violaciones, pues, mujeres, por lo menos supone que creo que por lo menos una vez o más, el 60% de las mujeres o más son violadas en el camino. Entonces, es muy triste, ¿no? Lo que nos cuentan y eso es lo más o menos un poquito lo que yo sé, ¿no? Pero hay mucha corrupción, hay todo el mundo, la gente se aprovecha del migrante. Yo creo que, claro, la gente pobre, me acuerdo yo hace años, porque yo pertenezco a una red jesuita, que se llama Red Jesuita para Comigrantes, que tenemos, de hecho, personas trabajando en esa red en Panamá, en México, en Costa Rica, en Colombia. Entonces, lo que sabemos por esa realidad de la red es que este tipo de maltrato y todo eso está pasando por todas partes, ¿no? Por muchas partes, por muchos países. El Tren de Aragua se ha convertido así en uno de los principales riesgos a los que se enfrentan los migrantes, principalmente de Sudamérica, que buscan el sueño americano. Incluso, pues hay algunos migrantes que comentaron al Sol de México que prefieren cruzar dos o hasta tres veces más el Darién, esta selva que hay entre Panamá y Colombia y que significa un peligro natural y ha cobrado la vida de miles de migrantes, prefieren hacerlo eso a cruzar México. Esto pues por el tema de las extorsiones, los secuestros, los robos y las violaciones que ocurren en el país. A veces a los migrantes les preguntamos qué prefieren ellos, un Darién o dos Darién y un México, o un Darién y un México, y ellos a veces dicen que prefieren un Darién o dos Darién y no un México.
México es tan grande. México con el secuestro, la extorsión, porque los devuelven. Ahorita ya la ruta que le dicen a Candilla es como más fácil que donde yo me metí, que fue Capulcaná, que es comenzando la selva. Entonces, en ese momento que yo pasé, no estaba los alambrados, todo esto, pero cada día nosotros venimos viendo panameños, entran aquí a cada rato y los ayudamos, le damos ropa. Lo más duro creo que es, o sea, cruzar México, ¿verdad? Cruzar todo México. Es muy complicado y muy arriesgado. O sea, tiene muchos peligros, pues. Sí, o sea, yo siento que eso fue lo más duro, cruzar México. ¿Qué tipo de, no sé, algún peligro que nos puedas contar que de repente te sentiste muy amenazado? Tal vez así amenazado no, sino que tal vez estuvimos a punto de pasar por algún puesto en que nos podría haber pasado algo, pero gracias a Dios, Dios nos cuidó y pues no nos pasó nada, pero sí, o sea, pudimos haber pasado cuando estaba el peligro, pero Dios nos orientó y gracias a Dios no nos pasó nada nunca.